Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Carmen es decana del Colegio de Criminólogos y es abogada también. Carmen, cuéntanos qué es lo que ha ocurrido con este guardia civil que ha ido la UCO a detenerlo por un presunto delito de tráfico de drogas. Bueno, pues efectivamente estamos ante un presunto tráfico de drogas. Lo que es grave y desde luego desagradable también es que sea alguien que pertenece a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Creo que este tipo de delitos todavía caen peor cuando se trata de alguien que representa la ley y el orden, ¿no? Bueno, es verdad que ahora mismo es presunto y bueno, y tenemos que defender la presunción de inocencia, pero de ser los hechos tal y como parece ser que son, pues son hechos muy feos, desde luego, independientemente del ilícito penal que constituyen, pero sobre todo si se protagonizan por alguien que representa a las fuerzas de seguridad. Pero cuando la UCO lo detiene, me imagino que sabiendo que va a detener a un compañero es porque lo tiene todo muy, muy, muy atado y no se lanza a la piscina así como así, sabiendo que es una noticia que va a trascender y que es un compañero nada más y nada menos. Lo tiene que tener muy, muy claro, ¿verdad? Bueno, yo creo que ellos primero ven que es un compañero, pero acto seguido yo creo que tienen pruebas más que suficientes, pero yo creo que el sentimiento del compañero se cambia por el sentimiento hacia el delincuente. Yo creo que los profesionales de la UCO, como se puede presumir en todos los que representan las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, son gente preparada y gente honesta, claro que sí. Entonces, bueno, me imagino que tienen pruebas más que suficientes, llegar a la detención es porque evidentemente ya hay hechos más que probados ante el juez de instrucción para proceder a esa detención, pero yo entiendo que cuando se detiene a un compañero, pero por esos hechos que ellos seguro que los tienen más que probados, yo creo que ven más allá al delincuente que al compañero, porque es precisamente lo que decíamos, son delitos muy feos para cometerse por alguien que pertenece a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Se ha detenido también a su pareja, ¿no?, que es una madame, una persona que regentaba o regenta un club de alterne, que no sé si es también donde presuntamente se podía hacer este tipo de negocios. Pues hombre, algo tienen que ver también. El ambiente, no estamos hablando de, pues yo qué sé, de otro tipo de negocio. Parece ser que ese tipo de negocios invitan a que haya determinadas acciones y se esté también infringiendo la ley en algunos otros supuestos, como pues el tráfico de drogas. Es que parece ser que el local pues sí que invita o puede invitar a este tipo de actuaciones. No sería el primero que ha sufrido una inspección y ha detenido a los responsables, porque precisamente en este tipo de ambientes pues las drogas generan mucho mejor que en otros, evidentemente. Carmen, muchísimas gracias por atendernos. Un abrazo. Siempre, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, un saludo.